día de hoy es 24 y nos va a tocar llevar a la cena pechugas rellenas. Bueno, yo voy a hacer pechugas rellenas y también voy a llevar ensalada de manzana. Mi esposo me está ayudando a hacer la ensalada de manzana y yo ya voy a empezar a rellenar las pechugas. Las voy a estar rellenando con queso mozzarella, jamón, este es de pavo ahumado. Y voy a estarle poniendo también queso amarillo, tipo americano. Y pues crema, chipotle. Pero ya les voy a estar enseñando a ustedes ahorita la receta. Y también cómo va a quedar la ensalada de manzana. Entonces voy a lavar las pechugas para que queden bien limpiecitas y empezarlas a rellenar. Y ya les voy mostrando la receta. Bueno, aquí mi esposo ya va un poquito más adelantado, ya terminó de picar la piña en almíbar, porque le echamos piña en almíbar, y también le estuvo echando esta crema, miren, de medio, y le va a poner carnation también, leche evaporada. Le va a poner esa, y también le vamos a echar esta cajita, miren, que esta es de la tienda 3B. También le vamos a estar poniendo el jugo de la piña en almíbar. Y también en este frasco, miren, tengo lechera. También vamos a estársela poniendo. Está casi completa, en realidad nada más le agarramos bien, bien poquita. Ayuda a bajarle, amor. Le agarramos bien poquita del frasco y vamos a ver si con esto ya revuelto se hace un buen caldito para la manzana. Pues ya nada más le ponemos ese y si no vamos a tener que ir a comprar más leche o más lechera. Pero vamos a revolver todo esto y a ver qué tanto se hace. Ya le pusimos un tanto de mezcla, ahorita le voy a agregar el resto. Y también le vamos a estar poniendo nuez troceada, miren. Ten, Dai. Dai. Listo, la vamos a dejar que repose para que se concentren bien los sabores y ya ahorita le volvemos a menear otro poquito. Ya aquí tengo las pechugas lavadas y ya las estoy salpimentando con un poquito de sal y pimienta. Miren, aquí tengo pimienta con sal, pero como no tengo mi moledor, pues así le voy poniendo, miren, que salga todo el polvito. Así voy a ir haciendo con todas las pechugas. Que les caiga un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y ya ahorita nos pasamos a rellenarlas. Listo.
ahora sí, ya que salpimentamos muy bien nuestras pechugas, yo en total tengo 20 pechugas, las voy a estar rellenando por aquí, miren, tengo 20 queso tipo americano, 20 rebanadas, y por aquí tengo medio kilo de jamón, y por aquí el queso mozzarella que vamos a estar ocupando, entonces pues ya las voy a comenzar a rellenar para que ustedes vean cómo las relleno, y cómo nos van a quedar bien, bien ricas. Vamos a ir poniendo una pechuga. Después le vamos a poner una rebanada de jamón. Después le vamos a estar poniendo una rebanada de queso. Y después le voy a poner un poquito de queso mozzarella para que gratine muy bien. Y las vamos ir enrollando de esta manera. Miren, así ya las vamos a ir poniendo en otro refractario y lo mismo vamos a hacer con todas las demás pechugas. Ponemos pechuga, ponemos jamón, ponemos queso, ponemos mozzarella, le cerramos aquí para que no se le salga el quesito y enrollamos como un taquito. Así queda nuestro rollito y pasamos a nuestro refractario. Y amigas, amigos, discúlpenme por apenas compartirles este video. Yo sé que ya pasaron algunos días. Tenían mis planes compartirles este video el día 26, pero mi teléfono se me descompuso, entonces ya no tuve manera de subirles video, de contestarles sus comentarios, pero ya me tienen aquí de vuelta dando lata, compartiéndoles un poco de mí, esperando que les guste esta rica receta y que disfruten con nosotros la cena navideña. Ahora ya que las terminamos de rellenar, en un sartén caliente vamos a derretir un poco de mantequilla. Esto va a ser para sellar las pechugas por todos los lados y así ya después hacer nuestra salsita de chipotle. Aquí yo ya voy un poco adelantada, ya sellé todas las pechugas, bueno la mayoría, ya nada más me faltan estas poquitas. Y bueno, pues así las vamos a ir poniendo primero de un lado. Ya que estén un poco más cocidas, las vamos a ir volteando a modo de que se sellen por todos lados. También por este lado ya tengo aquí jitomate y cebolla que eché a sofreír con un poquito de aceite para que se cosa muy bien. Bueno, pues miren, ya que volteamos las pechugas por todos los lados, ya quedaron bien selladas. Entonces sí, las voy pasando a una cacerola, a un refractario, lo que ustedes tengan a la mano. Yo voy a estar ocupando aquí la olla express. Pues ya tengo aquí todas las pechugas bien selladas. Ya voy a apartar algunas sin chile. Antes de que les eche el chile, les voy a apartar unas a las niñas, a la niña de mi cuñada y también a mi hija. Entonces, ya que están todas las pechugas bien selladas y que también ya se coció muy bien el jitomate, entonces sí es momento de pasar a moler todo el jitomate con la cebolla a la licuadora. Miren, aquí voy a estar echando el jitomate con la cebolla al vaso de la licuadora y también le voy a estar agregando un poquito de crema, o en este caso yo le voy a estar poniendo esta cajita de media crema que es de 250 mililitros. En lo personal me ha gustado mucho esta marca ya que viene un poco más espesa y eso hace que tenga más consistencia. Entonces le voy a estar poniendo toda una cajita de esta crema San Marcos. Esta es media crema, solo que se le cayó la etiqueta, pero debe de ser de esta de latita ya que viene un poco más dulce y más consistente. Entonces también le vamos a estar agregando una latita de media crema, pero media crema de las de lata.
También le voy a estar poniendo un poco de chile chipotle. Yo voy a ocupar de este de lata de la marca La Costeña. En lo personal me gusta mucho esta marca. Y nada más le vamos a poner como unos 3 chipotles y un poquito del caldo que trae ahí los chipotles para que no salga tan picoso. Una vez ya hecho esto, vamos a llevar a moler. Y en el mismo sartén donde sellamos nuestras pechugas, vamos a vaciar nuestra mezcla para que se sofría, para que agarre sabor. Y una vez ya pasado un ratito, vamos a sazonar con un poquito de sal. Ya sazonan ustedes a su gusto. Y entonces sí, nuestra crema de chipotle está lista para nuestras pechugas. En este caso, como yo lo estuve haciendo en la olla express, ya que es la olla o cacerola más grande que tengo, pues ya puse a calentarla para que se calentara muy bien la olla. Y entonces sí, vertemos todo nuestra mezcla de crema de chipotle encima de las pechugas. Y la verdad es de que es una receta muy rica, muy sabrosa, muy noble, ya que tiene un poco de dulce y también un poco de picor. Y la verdad es de que los ingredientes quedan a la perfección con esta crema de chipotle. El queso se gratina por dentro y la pechuga ya bien sazonada agarra un sabor muy bueno junto con los quesos. Bueno, pues yo lo hice en esta olla express, entonces ya nada más le voy a poner la tapa, pero ya nada más encima, no la voy a cerrar a presión, nada más se la voy a poner encima para que hierva un poquito el chile. Y aquí, como ya más tarde nos vamos a casa de mis suegros, quisimos de una vez darle el regalo que le trajo Santa a Dailin. Entonces pues los dejo con su reacción para que vean cómo le emocionó su muñequita. La verdad es de que le gustó mucho, le entretuvo mucho. Entonces los dejo para que ustedes disfruten de su reacción. ¿Qué es, mi amor? Es tuya. Es tuya. No. A ver. Te la trajo Santa. Es mía. Sí, te la trajo Santa porque te portas bien. ¿Cómo hace Santa? Es mía. Hazle cómo hace Santa, mami. Es tuya. Agárrala. ¡Guau! ¿Quieres ver cómo funciona? Que te ayude papi. ¡Qué mamita es contenta! ¿Te gustó? Dale abrazo a papi. Dale abrazo a papi. ¿Cómo hace? ¿Mami? ¿Cómo hace?
Y después de jugar un rato con Dailin, ya que la cena estaba lista también, ya entonces sí nos pasamos a apurar un poquito para que no se nos hiciera tan noche. Yo me estuve poniendo un vestido naranja y Dailin le puse esta chaquetita color melón. La verdad es de que ella se veía súper, súper guapa. Y pues ya no les pude mandar un saludo especial, pero ya saben que yo siempre deseo que les vaya súper bien y que hayan pasado una bonita Navidad. Miren, estas son las pechugas rellenas que estuve preparando yo. Y aquí mi suegra y mi cuñada estuvieron haciendo, ¿qué es? Pierna. Pierna, es pierna preparada como en chile de adobo. Ajá. Y también estuvieron haciendo sopa fría de pluma con jamón. Estuvieron haciendo también puré de papa con tocino. Por aquí hay baguette. Y pues por aquí están las bebidas, hay cerveza de esta, miren, Nochebuena, coca, fresca, jugo, ponche, tequila, sidra. Miren, ahorita les voy a enseñar la olla de ponche. Miren nada más todo el ponche que estuvieron preparando aquí, todo está bien rico, bien sabroso. Y también yo estuve trayendo ensalada de manzana, miren. Aquí está lista. Ya ven que la estuvimos preparando. Hice ensalada de manzana, le puse nuez y le puse piña. Y también ellas estuvieron preparando, miren. Fresas con crema y durazno. Ajá, estas dice que son fresas con crema, durazno y nuez. La verdad es que todo está bien rico. Y pues ya vamos a cenar porque no hemos comido, nada más desayunamos. Entonces ya ahorita ya tenemos un montón de hambre. Entonces vamos a cenar y ahorita les muestro otro poquito. Provechito si ustedes también están cenando, desayunando o comiendo, provecho. Y déjenme también en comentarios qué van a cenar ustedes, qué es lo que prepararon, si se la pasaron con su familia o solos. Igual déjenme en comentarios. El día de hoy ya es Navidad y ahorita vamos a desayunar, ya desde hace rato nos levantamos, entonces ahorita les muestro el desayuno. Vamos a recalentar todo lo que estuvimos comiendo el día de ayer y pues nada más, ahorita no tiene mucho que nos levantamos, ya, miren, entendí, aquí nos estuvimos quedando nosotros
En esta camita nos quedamos mi esposo, Dailín y yo. Y ya ya desde hace rato nos levantamos, ya calentamos el desayuno, ya estuve calentando las pechugas rellenas, ya calentamos la pierna ahumada y ya ahorita vamos a desayunar ponche y la pierna, las pechugas y nada más. Entonces ahorita les muestro un poquito del recalentado. Y así es como pasamos nuestro 24 de diciembre, la pasamos muy bien en la cena y ahorita en el recalentado también, pero les dije que les iba a grabar un poco del recalentado y ya no pude porque mi teléfono se quedó sin pila, entonces ya no pude grabarles el recalentado, pero ya que pasó un rato de que desayunamos, que mi teléfono ya cargó, venimos a visitar aquí el nacimiento, que vean cómo lo hicieron en tamaño real y la verdad es de que les quedó bien bonito. Aquí está el rey mago con su camello, también está el rey mago con el elefante y todos los animalitos los pusieron a tamaño real, les quedó increíble y pues quise grabarles para que ustedes vean lo bonito que les ha quedado. Y yo sé que es muy interesante conocer un poco de las demás personas, es muy interesante conocer lo que ponen en otros estados y pues miren, ya aquí les muestro cómo es que pusieron el nacimiento en tamaño real y la verdad es de que les quedó muy bonito. Pusieron cascada con peces reales, entonces eso como que le dio un plus a todo el nacimiento, se ve muy hermoso, se ve divino. Entonces pues los dejo para que ustedes disfruten de este pequeño recorrido, de todos los animalitos que le pusieron y espero que también les guste.
Y bueno, amigas y amigos, gracias por haberme acompañado. Espero que este recorrido les haya gustado y también hayan disfrutado pasar con nosotros la cena navideña, que yo todas estas fechas las he pasado muy bien y también los he llevado en mi corazón porque ustedes ya son parte de mí, de mi familia y los quiero bastante. Que Dios los siga bendiciendo grandemente y les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos en un próximo video.